Patricio, el personaje más acá. Son pocos los personajes del anime que han perpetuado en la cultura popular. Quizás uno de ellos sea el legendario Patricio Estrella. Esto no atacó, le atacó, le hace, no. Le hizo giras, ¿no? Del anime Bob Poronga. Estoy listo, estoy listo. Ok, ¿qué estoy viendo? Estoy listo. ¡Arriba, Bob Esponja! Poco se habla sobre este man y lo roto que es. ¡Ey, Milken Cookies! Muchas gracias por esa Prime. Gracias, bienvenido, hermano. Estaba en la primera temporada. ¡Si conseguirá el puesto! ¡Ay, no puedo hacerlo! ¡Patricio! ¿Qué pasó, cabrón? Es muy probable que Bob no hubiese obtenido el empleo de cocinero de no haber sido por este man. ¡No sirvo para eso! ¿Quién dijo por primera vez, puedo tomar su orden? Fui yo. El verdadero minimalista, ¿no? No trabaja, pero tiene casa. Tiene terreno. Y tiene una tele y un sofá. Un hombre no necesita más para ser feliz. ¿Y qué decisión más inteligente para un amante de la comida rápida? ¿Qué quieres comer, Patricia? Una cangre burger, por favor. Le convenía que su mejor amigo fuera el cocinero. Un día soleado, la esponja se sintió atraído hacia una. Ahí les va. Yo, la neta, les he platicado de que uno de los traumas más grandes que he tenido en mi vida ha sido trabajar. Pero el segundo trauma más grande que he tenido en mi vida ha sido trabajar en un McDonald's. Yo, la neta, salí asqueado, güey, de algunos manejadores de ahí, güey, que la neta hasta la fecha, ya ha pasado bastantes años, es como de que los aborrezco, qué malas personas, güey. Pero resulta que el manager más cabrón de ese McDonald's se hizo camarada, güey. Y más después. Porque quieras o no, si se veía así como que, oh, la madre, no, ese vato, güey. Y ese vato me agarró estima, güey. Entonces yo, cuando seguía estudiando, allá, a veces iba, güey, la neta, sí, o sea, traía pinches $2, $3, güey. Era como, dame una cheeseburger y una soda, güey, ¿no? $2 y ya, güey, ya. Medio completando ahí para los taxes. Y ese vato, güey, neta, güey, cada vez que estaba ahí me veía que yo pedía. Siempre acá de que, ah, ¿cuál es tu orden? Como para entregármela. Y sí, a veces me aventaba unos paros el vato, Una mamita peluda. ¿Puedo probármelo? ¡Ey, no! Y pensando que no llegaría tan lejos. ¿Vienes entonces mañana a mi casa a tomar el té? Asustado, el joven Bob fue a consultar al compadre. Conocí a una chica. Y llevaba un casco de aire. ¿Te refieres a que respira aire? Jubilado y dueño de la Playboy, Mauricio conocía bien el reino animal. ¡Una jirafa! Debe ser por elegancia. Si quieres ser elegante, levanta el meñique así. Mientras más lo levantes, más elegante eres. ¿Así? Bob Poronga confiaba ciegamente. ¡Qué verga! Con ese canal, güey. En su compa, de grande quería ser como él. Deberías llamarte Bob Elegante. El semental no estaría solito en su primer encuentro. Mauricio fue personalmente y lo acompañó hasta el motel. Nunca lo abandonó. Gracias, amigo. Si dudas de algo, levántalo. Aun cuando Arenita recién. ¿Qué estoy viendo, güey? Recién empezaba la cita. Confesó que era mamá soltera. Ahí estaba Patricio. Esas son las mejores, Bob. Si el índice no entra, usa el meñique. Deberías llamarte Bob Elegante. No solo era un hombre funable. ¿Qué clase de sitio es este? Sino también un cliente inteligente. Buenos días, querido señor. ¿Quiere hacer pompas de jabón? ¿Cuánto costaría? 25 centavos. Un precio razonable. Deja tú, se llama Nixtalgia. O sea, yo imaginaba así como de que algo bien, bien nerdo acá, enfocado a los Nicktoons y la madre. Cabrón, era una fábrica de memes. Solía apoyar a su pana en casi cualquier emprendimiento. Y más adelante abrirían su propia taquería con colorante. Al principio no sabíamos qué hacer con tanto dinero, pero finalmente decidimos regalarlo. Dinero gratis. Estoy estudiando una carrera, güey.
Simplemente es lógico, güey. Abres un puesto de carnitas, tienes una lobo del año. Y ya. ¡Viva pronto! ¡Volveré a la fila! Se sabe que solía cobrar regalías. Y aunque veía la cacería de medusas como un hobby meramente pacífico, podía resultar relativamente sencillo agotar su paciencia. ¡Sosténla firmemente! Así está mejor. Mauricio es la definición de un real. Siempre listo por si el desmadre llama a la puerta. A ver, pregunta seria. Al Patricio le maman los correos tumbados, ¿verdad? ¡Hey, Bob! ¡No empieces sin mí! Consoló a Bob Poronga. Estuvo ahí cuando este fue víctima de la gentrificación. ¡Construiremos una nueva casa! ¿Crees que podemos hacerlo? ¡Es fácil! ¡Yo construí la mía con mis propias manos! Para el rosado rando. No había límites. Así este par de neófitos, con solo ver al Juvearqui, se pusieron manos a la obra. Su buena fe e inocencia lo mantenían ahí, dándolo todo. ¡Qué mal viaje! Bien, ¿qué te parece? Quisiera vivir en ella. ¿En serio? No. Aunque era una persona bonachona, se emperraba con facilidad, como cuando Calamardo hizo que se peleara con su amigo amarillo. Patricio, eres el idiota más grande que haya tenido la desgracia de conocer, tonto. El mensaje ni venía de Bob, aún así se lo tomó personal. ¿Ah, sí? Pues creo que eres feo. El amarillo es feo. Mi compa el educado. Parecía que Kala había ganado, sembrando la enemistad entre este par de neófitos. Hey, Patricio, me parece que hay un trabajo en la tienda de mascotas, como papel de periódico. Pero el hijo de su madre cruzó la línea. ¡Eso te hace un gran imbécil, imbécil! En la tarde sale la skin de Black Cat, usan el código Gaborau. Es así. Bien. Bob Toronja, temeroso, contraatacó y el rosado sacó el insulto prohibido. ¡Y tú eres un pavo! En su modo primigenio, el cabrón podía enviarte al reino de las sombras, sin pedo. ¡Atención todos! Este es un conocedor, ¿eh? Este dice había los videos de Killer Pollo y el Bob Esponja. Estrella de mar rosada, anda suelta. Sin mucho. Pero esta vez su majestad no usaría la violencia. ¿Y sabes qué más es amarillo? ¿Qué? ¡Tú eres! Tirando factos, el gordito con chor ahora sí se había enojado. ¡Cruzaste la línea! ¡Ay, pamplinas! Me enamoré de una lesbiana. Y es fan, güey. Ya, soy fan. Pero haber manipulado a este par molestó a Mark. Ahógate, mi niño. Eso no se hace. ¡Oh, Calamardo! ¡Te asfixias! También solía ser enfermero. Sé lo que tengo que hacer, pero debo lavar mis manos primero. Ah, bueno. Tras inhalar su angina y vaciar su pulmón en el cuerpo de Calamardo, este le terminó salvando la vida. ¡Oh, gané! Cielos, cabrón. Sí que te debo una, amigo. ¡Amiga! Vaya, hasta que alguien reconoce mi intelecto. La pareja llamó la atención del innombrable. Vámonos, Cala, ¿por qué no me invitas un trago? Esa noche Calamardo interpretó la rola de Memo Aponte. ¡Mi menor! ¡Muy bien, bien! Pero este perro agarró... ¿Por qué nadie me había hablado de este canal antes, güey? Es la mamá. Agarró confianza al instante. Tanto así que mi Cala tuvo que sacarlo de la casa por mala copa. Aquello fue tan desagradable que Calamardo sintió que Patricio debía asearse. Hola, socio. La calenté para ti. Este cabrón no tenía el mínimo pudor. Cachondo. Un tarde, Calamardo. El demonio se ha alojado en tu zona íntima. Inoportunamente llegaría a Bob, confirmando lo que tanto se temía. ¡Esto es el colmo! No lo... Güey, a ver, esta mamada, güey. De grande, güey. Sí, tiene otro significado. No puedo creer, dijo la esponja. Mi novio y mi exnovio con unos... ¡Juguetes de goma! Oh my god, güey, se me había pasado. Neta, sí era demasiado inocente. A este punto de la trama, Calamardo había entendido que ambos se amaban, y contra eso no había nada que hacer.
El rosado volvería a toparse a Bob en una peda organizada por Kala. Bueno, ¿qué tal un refresco, chicos? Sí. La esponja tomó la ventaja. Esa nariz tuya me recuerda a otra cosa, mi Kala. El rosado ese ya te... Le sacó otro sentido. Deja tú, güey. La neta... Si era doble sentido originalmente, qué pedo. Mía, por Kala. ¿Puedes darme más, socio? Ambos competían por la atención y la ocarina de Calamardo. ¡Calamardo! 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 ¡Patricio, tu vaso está lleno! Y aunque una reconciliación parecía imposible, el poder de la amistad una vez más hizo frente a la adversidad. Y aleatoriamente Calamardo se quedó sin casa. ¡Bob y yo somos amigos de nuevo! ¡Fuera! ¡Qué patético! Un final feliz, supongo. Para evitar que otra pelea de esa magnitud se volviese a repetir... Ay, que le voy a caer la casa, güey. El rosado se las ingenió para sorprender a su pareja. Bob, te habla el guardián estrella, cambio. Sal de la cama, tontuelo. Bueno, ¿ahora qué, Patricio? Se sabe que en situaciones como esta, podía llegar a ser bastante creativo. ¿Qué será lo que es rosado y cuadrado a la vez? No lo sé, Patricio. ¡Patricio Cuadrado! Pero Esponja no estaba de humor. Había reprobado otra vez el Ceneval. El amarillo patín. Eso sí es un compa, queriendo levantar el ánimo. To ocupaba pensar correctamente. Para su fortuna estaba ante un genio. Pensar correcto es lo que hago. Así el cabrón hizo lo suyo. Ay, qué bonito se veía, Neta, una celda de esa primera temporada, ¿cuánto saldrá? Métete esto en la cabeza. Tú manejas y yo te paso las respuestas. ¡Hola! Era un plan infalible. Mauricio no dejaba nada al azar. ¿No lucirá raro que la antena salga por mi cabeza? El día de la prueba había llegado. Y por supuesto había que checar el audio. ¡Probando! ¡Probando! El cabrón ni sabía manejar y nunca fue a la escuela. Aún así sabía que el éxito se basa pues en... Pues dale para adelante, ¿no? Para una y sigue las letras. R de reversa, D de dale, N de no se mueve. Y traer puesta la lencería correcta. Espera, espera. ¡Bingo! ¡Ropa interior! La licencia ya es nuestra, amigo. Una vez inició la prueba, había que mantener la calma. Y aunque la esponja era un completo neófito... ¡No! Dedo gor. Alexa, ¿qué significa neófito? Según la RAE, neófito se define como persona recién convertida a una religión. Para más definiciones, prueba. Ok. Alexa, Eureka empezó a manejar. Desde la habitación de Bob y con un telescopio enorme, el rosado le guiaba con maestría mientras se ponía su ropa interior y violaba su privacidad. Faltaba poco para llegar a la meta. La gorda malvada estaba orgullosa. ¿Cuál es tu secreto? ¿Algún sujeto a kilómetros de aquí te está dando todas las respuestas? Pero por increíble que parezca, esta vez no sería Patricio quien lo echase a perder. Pues la insensatez de Bob y su temor a Mark lo hicieron delatarse. Pero eso sería ser trampa. Era un plan tan mamón. La moral de Bob se vio comprometida. Hacía una semana había hecho su comunión, jurando devoción a Mark, delatando así que un hombre a kilómetros le hablaba la cabeza. Tranquilo, mi niño. La culpa no era tuya. Tras haber pasado semejante vergüenza... Mataron a un inocente. El rosado se alistó en la policía local. Esta vez, buscaría limpiar su nombre. ¿Estás dispuesto a dejar tu vida de crímenes? ¡Yo quiero ser bueno! Pero no basta con sentirse arrepentido, hijo. Necesitas un símbolo de autoridad. Como ex delincuente, debes saber exactamente cómo piensan los malos. ¿Qué haría el Chapo? Buscaría un helado. Dame más información, hijo. He aquí un alma que ha sido redimida. ¡Hola, hermanos! Ahora que la vida le ha dado una... A ver, te la creo, depende de cuál sea. Segunda oportunidad. Veamos cómo se comporta el pibe. ¡Hey, Bob Esponja! ¡Ese no es el camino! Es el camino a mi trabajo. No vayas a trabajar hoy. Vamos a jugar... ¡Enganchado! A este güey le mamaba el desmadre. No tenía conciencia de lo hardcore. Tu compa desempleado a las 5 de la mañana. Sí, soy yo. Streameando a estas horas. ¿Júzgame? Están todos. No lo sé. Aquí temprano había un niño. Se creía invencible porque lo era. Y en cierto modo, no confiaba en el cangrejo. Tu cangrejo dice que son muy peligrosos.
No siento peligro alguno. ¡Qué mamada! Un cínico de primera. Delicioso. Jugando a ser Chris Angel, volviendo de la muerte. ¿No es cierto que habías jugado a comportarte, señorito? Bueno, yo crucé los dedos. Tú no tienes dedos, Patricio. Pero Necio siguió jugando a los anzuelos, la ouija marina. Por su lado, Bo era un poco más maleable e inocente. Había leído la Biblia. Desobedecer a Don Cangrejo era un pecado. ¿Escucharás a un gran tonto o vas a escucharme a mí? Y una vez el pequeñín fue corrompido, el dúo dinámico atacaría. Más funable que nunca. Sí, ¿qué tiene de bueno la tonta Teja? ¿Qué fue lo que dijiste? Texas es tonta. En su fase basada, el cabrón no se guardaba nada. Patricio, ¿qué soy ahora? Estúpido. ¡No! ¡Soy Texas! Güey, es un chiste. No sé si sea recurrente ahorita, hace mucho no veo la nueva temporada de Bob Esponja, pero. Güey, ¿qué pedo traían contra Texas, güey? Los que sean la serie, ¿eh? En nombre de México, gracias. ¿Cuál es la diferencia? Pero tanta libertad creativa. ¿Podemos decir que los zapatos de Texas son tontos? Ya basta. ¿Por qué? Lo llevaría a meterse con el mismísimo diablo. Sandra. Y solo así se aplacó la bola rosa. Fueron tiempos de oro. Parecía que este dúo continuaría en ascenso. Pero un buen día, al amarillo, y quien se hacía llamar su mejor amigo, pensó que sería una buena idea abandonar el show, sin comunicarle previamente. No voy a necesitar esto. Volverá en una semana. Volverá en 11 minutos. ¡Patricio está triste! En ese momento algo en él se quebró. Habiéndole dejado tan solo su vieja red y un frasco de mayonesa, el ingrato se la... Casera. Estoy en casa. Al igual que Luisito Rey, Bob Toronja perdió... ¡Vete a la verga! ¿Y él cómo se llamaba, bro? La cordura. Y mientras este pequeño percebe, cuyo nombre había cambiado a Ariel, se creía un hippie, el alfa de fondo de bikini, se hizo cargo de la cuñada. Ten, esposo. Sé que no son como te las hacía tu novio, pero espero que te gusten. ¡Te lo agradezco, Sandy! Güey, esto no es brain rot, güey. Esto es pura genialidad. Aunque Sandra le daba un buen sexo a diario, para el humilde y cursi hombre, ya es probable que nada llene ese vacío. ¡Ay, no puedo hacerlo! El alfa no se andaba con jaladas. ¿Por qué ocultar mis sentimientos? Oh, ¡esponja, regresa! Pero a la esponja aquella escena le fue indiferente y solo se fue. ¡Esta es mi casa ahora! Sin saber que su destino ya había sido escrito. ¿Qué te pasa, cabrón? Me despechado. El rosado había escuchado lo suficiente a Panda. Quiero que te quede claro que si no es conmigo... Voy a convertirte en trofeo. Hasta escogí... Puta madre, cine, güey. Este frasco para guardar... ¡No! En ese momento, el Judas imploró a Mark, pero muy tarde. El rosado ya había evolucionado a su forma Gigantamax. ¿Me harías un favor? ¿Te podrías sacar una foto así, tal como estás? Ahorita, lo más que puedas de cuerpo completo. Buga Buga cantaba el pelado. Ya le tenía un lugar junto a su chile morrón en la repisa. Pero finalmente la poronga se peló. Y al ver que Bob ya no lo amaba, su real finalmente tiró la toalla. El ingrato... La historia del Nata y el Junior H. Se pensó lo suficiente, que podía sobrevivir sin él. Y por momentos fue así, hasta que el incauto intentó fecundar una medusa y contrajo la viruela del mono. Abatido, el chivoludo volvería a fondo de bikini. Y aunque su real lo recibió con alegría... ¡A Patricio le pica! Pronto el cabrón le jugaría chueco. Lo siento, abuela. Nosotros los adultos no consumimos dulces. ¿Verdad, Patricio? ¡Tráeme más, abuelita! En una jugada inteligente, el rosado le quitó a su abuela, a su mascota. Vaya, vaya, vaya. Y lo que es peor, su identidad.
Si de por sí la bola rosa ya estaba rotísimo. ¿Viste mis calzoncillos? No, Patricio. ¿Quieres verlos? Ahora su cinismo volvería con esteroides. Pero eso lo dejaremos para un volumen 2. Pues como dice la canción, F es la funa que te va a tocar mañana. U es la Unión Soviética. Kenes, no dejes de ver este canal. Aquí con Papito Mark. Atún. Hola. ¿Quién tiene un abridor de lata? Güey, yo no esperaba nada de esto, güey. No lo voy a decir yo. Es sin. Verga, güey, qué cague de risa, güey. No entendí ni qué chingados cuál era la trama que estaba contando, pero pues es cierto. Tiempos de Mar son perfectos, fíjate. Gran tributo, ¿eh? A Helen y ¿cómo más? Effenburg. Palabra de Mark. Comunista. Ah, no, es Marx. Mark. No, güey. Revivió YouTube en español, ¿eh? No estoy bromeando.